Estamos en Valencia, en el Palacio de la Seda, aquí donde a partir del siglo XVI, XVII y XVIII se realizaban todas las transacciones comerciales de la ciudad. Se la llama Lonja de la Seda porque bueno, la actividad principal era la seda que venía de Oriente, pero también se hacían todo tipo de transacciones agrícolas, ganaderas, hortícolas, todo lo que tenía que ver con el movimiento de productos se comercializaba acá. Es impresionante. Todo construido en travertino. Las columnas todas retorcidas. ¿Cómo estás pasando, Darín? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a subir. Es que nos vayamos caminando al cuerpo. Increíble lugar. Todo construido en mármol travertino. Vamos a salir al patio de los naranjos. Es el exterior, que es maravilloso, lleno de gárgolas. Naranjas, mandarinas. Mucha, mucha gente. Hoy es día domingo. Y es gratis, así que todos aprovechamos para venir. Hoy domingo. Un día muy agradable aquí en Valencia. Esta es la corte, acá donde estaba el capanga de la época. Las autoridades que terminaban dando la última palabra de todo tipo de transacción acá. Increíble el techo. Todo madera, tallada y pintada.
Bueno, acá nos despedimos. En la Lonja de la Seda, en Valencia. Muy bien.